hermano, acá, o sea, mi nombre es Janet Padilla Tamayo, la Chapolera. Nuestro emprendimiento se llama El Jingüil y la Chapolera. Estamos aquí en el mirador del Monumento de los Colonizadores hace 6 años. Y pues resultamos directamente afectados por el fallo en que nos toca que irnos o trasladarnos para otro lugar. Acá somos más o menos entre 15 trailers, se manejan más o menos entre 84 y 110 empleos para las personas pues que trabajan acá, no directamente. Pues la idea es que el alcalde o la administración lo piense mejor, cumpla como con el requerimiento de los baños, alcantarillado, los que no tienen luz, ponerles la energía, porque si no estamos aquí, entonces esto qué se va a generar. Antes de que yo llegara, esto era una inseguridad, muy solo. De pronto, después de esto, ¿qué puede pasar? Mirarlo como un corredor turístico, un paisaje cultural cafetero y pues el empleo que se autogenera es increíble. Entonces, la idea es que no nos muevan de acá y que nos ayuden, al contrario, a crecer. Y si, bueno, hay que darle algo a la administración, hay que apoyarnos, hay que ayudarnos, entre todo lo podemos hacer, pero buscarle una solución, no solamente decir lo sacamos y ya. No, hay que buscarle solución a todas las personas que quedamos sin empleo, sin qué hacer, para dónde nos vamos a ir, de dónde vamos a sacar los ingresos para poder seguir viviendo. Fallo para el alcalde, que nos tiene que mover de acá, nos tiene que rebuscar. Mi nombre es Luis Felipe Galvis, yo soy el propietario de esta unidad de negocio, se llama Solo Raíces, en el cual genero pues, 4 empleos, entre ellos tengo 2 venezolanas, 2 venezolanos. Nosotros, ante todo, nosotros somos una corporación, somos 15 unidades de negocio, o sea, somos un gremio. Aquí la temática de todos es más que todo es el café, generamos un impacto cultural, y fuera de eso, aquí este espacio lo hemos recuperado, con actos sociales, lo hemos recuperado en el sentido de que esto acá era un sitio de drogas, las bahías no las utilizaban, era pues para cometer pues actos obscenos, para consumir sustancias alucinógenas. Nos hemos recuperado este espacio con mucho trabajo, mi unidad de negocio, y como todos lo hemos hecho pues con nuestro propio, con nuestro propio dinero, con nuestros propios ingresos, con mucho sacrificio. Yo llevo 4 años, pues la persona más antigua acá es la Chapolera, que ella ha sido pues como el ícono acá de nosotros, como, o sea, como la imagen de nosotros acá. Ella fue la que inició. Ella inició hace unos 7 años. Se me dice que 6. 6, 7 años. No, yo llevo 4 años. Acá en el espacio. Sí. Nosotros hemos invertido dinero acá en la recuperación del espacio, porque nosotros tenemos el sitio. Acá se le paga pues a un vigilante, aquí se le paga, acá nosotros el sitio lo organizamos, invertimos el dinero en nuestras unidades de negocio para generar empleo. En eso hemos invertido nosotros para generar empleo. Y acá hemos tenido mucha acogida pues, con la ciudadanía en sí. Y con la ciudadanía, nosotros venimos con un proceso, como corporación, hemos creado un proyecto que lo tenemos, y que es para presentárselo al consejo. Ahí lo tenemos para presentárselo al consejo, porque es un proyecto que tiene que ver pues con el eje cafetero, con la temática pues que tiene que ver con el café.